あなたも。 Hola, hola. Hola. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señoritas. Hola, se escucha. Sí, lic sí, licenciado. Se escucha, Lice se Ya, señorita, una pregunta. Habríamos ya terminado. Ya hemos visto estos límites que ven en pantalla. Ya hemos considerado. Aún Hola. no, licenciado. Aún no. Ya, pero ¿dónde hemos quedado entonces? ¿Qué hemos hecho en la última clase? Creo que ya hemos visto este, este tipo de límites. Límites algebraicos, estábamos listos. Ah, ya, yeah. límites algebraicos, pero, a ver, un momentito. Mm. En el, el último ejemplo seis. de límites algebraicos, licenciado, es el ejercicio 6. Ya, ya, muy bien, pero, a ver, veremos entonces. Mm -hmm. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha, Lice? Ya. Entonces, aquí habríamos quedado. ¿Ese límite ya hemos hecho? Sí, licenciado. Ya. Entonces, habíamos ya visto. Resuelto varios límites algebraicos. El 6, correcto, eso habríamos hecho, ¿no? Límite 6. Luego hemos ingresado al 7, correcto, esto ya hemos hecho. Entonces, eh, podemos eh, realizar... Podemos indicar eh, mm, las operaciones que habíamos considerado para este primer grupo de límites algebraicos, ¿no? Era la operación la primera que habíamos eh, utilizado era la factorización, ¿no? Hemos factorizado hasta eliminar factores comunes. Luego hemos eh, racionalizado para límites eh, de funciones irracionales. Se racionaliza y finalmente, para este tipo de límites, límites eh, con cambio de variable, ¿no? Cuando ya les he indicado la, la característica para realizar el cambio de variable. Creo que es suficiente siete límites, ¿no? Para que haya idea. Luego, ahora vamos a ingresar al segundo grupo, referente eh, de límites al infinito. Lo que se observa en pantalla, límites al infinito. Bien, límites al infinito. Vamos a mencionar un teorema que nos va a permitir simplificar o eh, levantar la indeterminación. Teorema a menciona para todo n que pertenece a los reales positivos. Tenemos uno. Observen el primer límite. Cuando se tenga el límite de uno sobre esa potencia, X con exponente n, donde X tiende a menos infinito. O sea, X tiende a menos infinito, va a ser igual a 0. O el siguiente, límite de 1 sobre esa misma potencia. X con exponente n, pero X tiende a más infinito es igual a 0. Estos dos, estos dos límites, lim, dos conduce a que el límite de 1, la misma potencia, 1 sobre X exponente n, cuando X tiende al infinito es igual a 0. Y lo que decíamos, para este segundo grupo, la, eh, la forma indeterminada ahora va a ser infinito sobre infinito. ¿Y cómo se levanta la indeterminación? ¿Cuál será la operación que vamos a considerar? Dice, la operación que se realiza es dividir el numerador y el denominador por aquella potencia, por aquella potencia de exponente más mayor, de grado mayor, que existe en el polinomio P de X, ¿no? O sea, repito, este segundo grupo tiene la característica de presentar esta forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Y cómo levantamos la indeterminación? Dice, es observar aquella la potencia de exponente mayor, de grado, de grado mayor, que existe en el polinomio P de X, ¿No? Identificar a aquella potencia de exponente mayor o grado mayor, ¿no? En ambos términos del límite, para luego aplicar el teorema. ¿Está bien? Repito, creo que no está muy claro. Lo primero que vamos a realizar es llevar al límite, ¿no? Hasta mostrar este segundo tipo de indeterminación. Infinito sobre infinito no, una vez que se tenga esta indeterminación, segundo paso es identificar es identificar identificar aquella potencia de exponente mayor, ¿no? que existe en ambos términos del límite. Y vamos a dividir numerador y denominador por, por aquella potencia que tenga exponente mayor. ¿Está bien entonces el ejemplo 1 dice límite en, en el numerador 4x cuadrado más 5x más 2 sobre 3x cuadrado más 2x más 2 cuando x tiende al infinito cuando x tiende al infinito eh, va a presentar seguramente esa indeterminación no cómo vamos a obtener esta indeterminación infinito sobre infinito similar a la operación que habíamos hecho reemplazando en lugar de x infinito Quiere decir 4 por x al cuadrado, 4 infinito al cuadrado, o sea, es un, un valor grande, ¿no? 4 por infinito al cuadrado, infinito, más 5 por x, más 5 por infinito, infinito, más 2, que aparentemente parece ser pequeñito respecto de infinito, va a ser infinito, más infinito, infinito, más infinito, infinito. En el denominador lo mismo. En lugar de x vamos a reemplazar, eh, como x tiende al infinito, infinito. Infinito al cuadrado va a ser infinito. Por 3, infinito. Más 2 por x, más 2 por infinito, infinito. Más 2, que es número pequeñito respecto de infinito, va a ser infinito, más infinito, más 2, infinito. Entonces, observen, se, se obtiene la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, ahora eh, como ya tenemos la indeterminación, paso siguiente dice reconocer, observar aquella potencia que tiene exponente mayor. Aquella potencia que tiene exponente mayor. En este caso, como observan, como en ambos términos está la variable X, vamos a observar, vamos a indicar, vamos a mencionar aquella potencia de exponente mayor respecto de X en ambos polinomios. En el numerador, y el denominador. Entonces, eh, se observa que aquel término que tiene exponente mayor es x al cuadrado, ¿no? Y eso estoy indicando. En este caso, la mayor potencia respecto de x es x al cuadrado. Ya hemos reconocido. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a dividir ambos términos de esa fracción. Vamos a dividir ambos términos numerador y denominador por esa expresión. Luego de realizar operaciones, vamos a mm, aplicar el teorema para determinar el resultado. Entonces, en la solución que se considera el límite propuesto o al límite propuesto, vamos a dividir numerador y denominador por X al cuadrado. Y ¿Sí? entonces tiene en el numerador, así va, 4X cuadrado más 5X más 2 sobre X al cuadrado, sobre 3x al cuadrado más 2x más 2 sobre x al cuadrado cuando x tiende al infinito. ¿No? Ahora, paso siguiente. En ambos términos, vamos a repartir ese denominador x al cuadrado para cada término. Ejemplo, en el numerador tenemos 4x cuadrado sobre x al cuadrado. Más 5x sobre x al cuadrado. Más 2 sobre x al cuadrado. Y en el denominador lo mismo. Esa potencia de exponente mayor, que es x al cuadrado, vamos a repartir por cada t. Va a ser 3x al cuadrado sobre X al cuadrado. Más 2x sobre X al cuadrado. Más 2 sobre X al cuadrado cuando X tiende a cero. Paso siguiente, les decía, eh, las operaciones, en este caso vamos a simplificar x cuadrado con x cuadrado, nos va a quedar 4. Para el término siguiente, un factor común de x, nos va a quedar entonces, si vamos a simplificar factores comunes x en el numerador con x en el denominador, nos va a quedar 5 sobre x. Y en el tercer término, ahí se queda, ¿no? Se mantiene, va a ser... 2 eh, sobre x al cuadrado, ahí me falta el exponente. 2 sobre x al cuadrado. Y en el denominador, la misma operación. Respecto del primero, x cuadrado con x cuadrado, simplificamos, nos queda 3. Más vamos a simplificar un factor común, ¿no? O sea, x con x nos va a quedar 2 sobre x. Y para el tercer término, ahí sí está bien. Nos va a quedar 2. Sobre x al cuadrado. Entonces, una vez que hayamos hecho esa operación, que hayamos realizado esa operación de simplificar factores comunes, nos quedamos, observen, límite, así ven el numerador 4 más 5 sobre x, más 2 sobre x al cuadrado. Todo sobre 3 más 2 sobre x, más 2 sobre x al cuadrado. Entonces ahí aplicamos el teorema anterior. Observen. Observen. En el numerador 5 sobre x más 2 sobre x, esos términos se hacen cero. En el denominador 2 sobre x más 2 sobre x al cuadrado, esos términos se hacen cero. Por el teorema anterior, como x tiende al infinito, esos términos se hacen cero. Y observen, solamente nos va a quedar 4 tercios. O mejor todavía, Límite de esa constante, límite de cuatro tercios. Cuando extiende al infinito, la misma constante cuatro tercios. Por tanto, viene a ser el resultado de la función propuesta. Bien, podemos eh, verificar el resultado. Por favor, pueden introducir a Photomat el límite inicial, el límite propuesto. Y el resultado debe ser cuatro tercios. ¿Alguien puede realizar esa justificación? Hola. ¿Alguien ya? Ya, excelente. Entonces, estábamos ratificando esos resultados de cuatro tercios. Repito, estamos en el segundo límite, perdón, en el segundo grupo, límites al infinito, ¿no? Que viene a ser el subtítulo para esta parte, límites al infinito. Entonces, a manera de resumir, cuando tengan eh, términos, por ejemplo, si nos vamos ya casi en la última parte, si consideramos los términos, 5 sobre x, más 2 sobre x cuadrado, y en el denominador 2 sobre x, más 2 sobre x al cuadrado, por el teorema anterior, esos términos se hacen cero. ¿Cuándo? Cuando x tiende al infinito. ¿No? Les he... Ahí tenemos, ¿no? Los límites que en su forma general va a ser 1 sobre x exponente n, cuando x tiende al infinito es cero. Ya, hemos verificado o han, han verificado en la aplicación de Photomat el mismo resultado, cuatro tesis. Pasemos al siguiente. Hola, eh, van a esperar un momento. El siguiente ejercicio está en otro archivo, por tanto, vamos a actualizar. Un momentito. Espera. Það er það. 我问你什么呢 Hola, hola. ¿Se les ¿Se le escucha, ¿Se le escucha? Ya. ya, muy bien, señoritas. Entonces habríamos concluido esto, este límite eh, donde x tiende al infinito y hemos verificado la respuesta que viene a ser cuatro tercios. Entonces deben tomar esas dos eh, observaciones: uno, en observar, no, en Decía, en observar aquella potencia de exponente mayor y luego dividir ambos términos, dependiendo, eh, como en este caso, como es una fracción, entonces vamos a dividir ambos términos por esa potencia de exponente mayor. En este caso viene a ser x al cuadrado. ¿Está bien? Pasemos al siguiente. Límite, límite, observen en el numerador, 2x más 3 al cubo por 3x más 2 al cuadrado sobre x a la quinta más 5 cuando x tiende al infinito. Si ustedes eh, realizan la operación de eh, evaluar o llevar al límite, se va, se va a obtener esa indeterminación. Infinito sobre infinito. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a, vamos a ubicar aquella potencia que tiene exponente mayor. Pregunta para el curso: ¿Cuál es esa potencia? 5x a la quinta. La, a la x 5. a la quinta. x a la quinta. Esa es la potencia que tiene mayor exponente. Por tanto, vamos a realizar esa operación: dividir ambos términos por esta potencia que tiene exponente mayor. Entonces, observen, va a ser igual al límite. En el numerador, 2x más 3 al cubo por, 2, por 3x más 2, todo, perdón, perdón. 2x más 3 todo al cubo por 3x más 2 todo al cuadrado sobre x a la quinta. En el denominador va a ser x a la quinta más 5 sobre x a la quinta cuando x tiende al infinito. Yo les recomiendo que hagan de forma detallada. Paso por paso, ¿no? Ahora bien, observen: si nos ubicamos en el numerador, tenemos dos factores, uno que tiene exponente 3 y el siguiente que tiene exponente 2 sobre x a la quinta. ¿Puedo repartir esa potencia, esa potencia x a la quinta? como x al cubo por x al cuadrado. Porque hay una propiedad, ¿no? Producto de potencias de igual base, se escribe la base y se sume exponentes. En ese caso, 3 más 2, 5. Entonces, es posible. Seguramente para algo, ¿no? Entonces, al primer factor, observen, 2x más 3 al cubo, 2x más 3 al cubo sobre x al cubo. Por, para el siguiente, 3x más 2 al cuadrado sobre x al cuadrado. Y en el denominador vamos a repartir eh, esa potencia de exponente mayor a cada término del numerador. Quiere decir, x a la quinta sobre x a la quinta, más 5 sobre x a la quinta. Paso siguiente. Observen en el numerador. Para el primer factor, para el primer factor tienen exponente 3, por tanto, por otra propiedad puedo expresar de esta forma, ¿no? Paréntesis 2x más 3 sobre x, todo al cubo. No es como factorizar el exponente 3 hacia afuera, ¿no? Para que haya idea. Y en el factor siguiente, expresar en un paréntesis 3x más 2 sobre x, todo al cuadrado. Propiedad, puedo repartir ese exponente al numerador y al denominador, para obtener la expresión anterior. Se puede. Entonces, eh, paso siguiente ahí, ahí mismo. En el denominador ya hemos dividido ambos términos por x a la quinta, ¿no? A ver, si vamos por ahí, x quinta dividido entre x quinta va a ser 1 más 5 sobre x a la quinta. Se mantiene. Pero, ¿qué hacemos en el numerador? Puedo repartir x a cada término. Entonces va a ser 2x sobre x, más 3 sobre x, todo al cubo, por para el factor siguiente. Igual, vamos a repartir. 3x sobre x, más 2 sobre x, todo al cuadrado. Y luego vamos a simplificar, siempre en el numerador, en el primer término, x con x, simplificamos y nos va a quedar 2. Y el término siguiente se mantiene, más 3 sobre x todo al cubo. Para el factor siguiente, vamos a simplificar 3, eh, perdón, x con x, nos va a quedar 3. Y el término siguiente se mantiene, es decir, 2 sobre x todo al cuadrado. Ahora bien, por teorema anterior, como ya hemos desglosado, y además se tiene términos de la forma que nos muestra el teorema, un número sobre, sobre la variable x. Esos términos se hacen cero por teorema anterior, porque x tiende al infinito. Entonces, si llevamos al límite, paso siguiente, desaparece ya el término lim, porque ya, hemos, ya estamos llevando al límite. Además, estamos usando la, el teorema. Entonces, va a ser 3 sobre x, cero. Nos va a quedar 2 al cubo. O mejor todavía, atiende. Va a ser como x tiende al infinito, el término 3 sobre x se hace cero. 2 más 0, 2, 2 al cubo. Para el factor siguiente, 2 sobre x se hace 0. 3 más 0, 3, 3 al cuadrado. Sobre, ahora tienen en el denominador 1, primer término, y el siguiente, 1 sobre x se hace 0. 1 más 0, 1. Y finalmente puedo desarrollar esas potencias. 2 al cubo es 8, por 3 al cuadrado es 9. 8 por 9, 72. Por tanto, el límite propuesto es igual a 72. Por favor, pueden, eh, para verificar, pueden introducir a fotomat pueden escanear y mostrar el resultado. Sí, dice, sale 72. Sí, dice, sale lo mismo. Ya, de las señoritas, de los jóvenes, ¿alguien está verificando? Sí, le dice, sale ya. 72. 72 no entonces dos cositas deben observar en este grupo de límites al, al infinito uno observar aquella potencia que tiene mayor exponente y luego dividir dividir no cada término y al realizar esa operación se va a presentar términos por ejemplo aquí se va a presentar 3 sobre x o 2 sobre x 3 sobre x o 2 sobre x y esos términos se hacen cero por ese teorema y luego ya van a tener eh, factores o términos sueltitos, números reales, y van a solamente eh, realizar operaciones y determinar el límite de esa función. En este caso viene a ser 72. En la mayor parte de los casos, reconocer aquella potencia de exponente mayor es fácil. ¿no? Aquí eh, han mencionado que x a la quinta representa aquella potencia que tiene mayor exponente. Pero no ocurre esa situación cuando se tiene el ejemplo 3. Observen, dice límite, raíz de raíz, ¿no? Límite de la raíz cuadrada de X, que es una sola raíz que contiene A más la raíz cuadrada de X más raíz cuadrada de X sobre raíz cuadrada de X más 1 cuando X tiende al infinito. Entonces repito, si llevamos al límite, raíz cuadrada de infinito, infinito, ¿no? Va a ser infinito más infinito, dos veces infinito, su raíz cuadrada de infinito, así. Sucesivamente nos va, nos va a dar en el numerador infinito y en el denominador que está más clarito. Observe, en lugar de X se emplazamos por infinito. Infinito más uno, que es un número real tan pequeñito, va a ser infinito. Y raíz cuadrada de infinito, infinito lo que está desojito infinito sobre infinito se presenta una indeterminación. Entonces, decía, aquí se hace un poco, un poco difícil de conocer aquella potencia de exponente mayor. ¿Cuál creen que va a ser esa potencia que nos va a permitir dividir? Hola. Un medio. Un medio. No, no, no. Un medio es eh, número real. Tiene que ser una variable, una potencia. Quiere decir la variable y un exponente. En el ejercicio anterior era x a la quinta. Esa potencia base es x y el exponente es 5. En el anterior era la potencia base x, exponente 2 era. ¿no? Ahora en el ejemplo 3, ¿cuál será esa potencia que tiene exponente mayor? raíz cuadrada de x. Excelente, raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x representa, representa aquella potencia que tiene mayor exponente. Entonces, vamos a dividir ambos términos por esa raíz cuadrada. Observe, va a ser límite de la función propuesta, ¿no? Raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x sobre la raíz cuadrada de x. Sobre raíz cuadrada de x más 1 sobre la raíz cuadrada de x cuando x tiende al infinito. Bien, tienen que interpretar, atender esta, estas operaciones que vienen porque se quiere de mayor cuidado. Observen en el numerador ambos términos, solamente nos abocaremos en el numerador, ¿ya? Ambos términos están en raíz cuadrada, por tanto, puedo expresar en una sola raíz cuadrada. Quiere decir introducir el denominador raíz cuadrada de X dentro de aquella raíz que está en el numerador. Entonces, observen en el paso siguiente, en una sola raíz. Raíz cuadrada, la cantidad subradical, dice X. Más raíz cuadrada de x, más raíz cuadrada de x sobre x. Y todito está bajo la raíz cuadrada de x. Estoy introduciendo, ¿no? Raíz cuadrada de x. Como, como se observa, eh, raíces con el mismo índice 2 se puede expresar en una sola raíz. Esa operación se ve más claramente en el denominador. Raíz cuadrada de x más 1 sobre raíz cuadrada de x en una sola raíz. Entonces va a ser raíz cuadrada de x más 1 sobre x. Cuando x tiende al infinito. Paso siguiente. Ahora, siempre en el, en el numerador vamos a repartir X a cada término del numerador. Estamos así, va a ser raíz cuadrada de x sobre x. Por favor, en esta parte deben atender. X sobre x más la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x sobre x. En el denominador, lo mismo, ¿no? Vamos a repartir x. ¿Qué nos va a quedar? Raíz cuadrada de x sobre x más 1 sobre x cuando x tiende al infinito. ¿Para qué estamos realizando estas operaciones sucesivas? Para poder simplificar el límite. Observen, en el numerador tenemos raíz cuadrada de x sobre x, cocientes 1. Más, ahora sí, atienda. Más dice, una fracción, ¿no? Raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x sobre x. La pregunta para el curso, ¿cómo vamos a introducir ese denominador x? Dentro la raíz cuadrada, ¿cómo ingresa? En colegio han visto simplificación de radicales. Han visto amplificación de radicales. Entonces, la pregunta es: ¿cómo introducimos ese denominador X sueltito dentro la raíz cuadrada de ese t? ¿Cómo ingresa? Ver, una vez más, tenemos. Observen en el numerador uh -huh. tenemos en la cantidad subradical x sobre x ese cociente es 1 estamos simplificando más dice raíz cuadrada de x es una sola raíz raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x sobre x la pregunta es cómo introducimos este denominador dentro de la raíz cuadrada Dice podemos cuadrado y lo elevamos al cuadrado para no afectar No señorita para el joven Ah, era la misma. No. ¿Han visto en colegio cómo ingresamos ese denominador? ¿Cómo introducimos? ¿Les han dado en colegio? Seguro que les han dado, porque si no, ¿cómo han visto la parte de radicales, simplificar radicales? lo opuesto de amplificar a Entonces atienda. Ese denominador sueltito x no joven. No Jonathan, no. Atiendan, ese denominador x sueltito ingresa dentro de la raíz con el índice de esta raíz. El índice es 2, por tanto ingresa con x al cuadrado. ¿Está bien? Se va a presentar un poquito más allí la misma operación y van a contestar. Y en el denominador tenemos raíz cuadrada de x sobre x, también es 1, más 1 sobre x. Ahí no hay tanto problema. Paso siguiente, ahora tienda. Tenemos en el numerador una raíz que contiene en la cantidad subradical 1, más la raíz cuadrada. Ahora ahí estoy, estoy repartiendo. A distribuir ese denominador x al cuadrado entonces ya tengo observen x sobre x al cuadrado y estoy simplificando ya no más factor común entonces nos va a quedar 1 sobre x más para el término siguiente ahí ya está clarito es raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuando x tiende al infinito. Ahí no hay problema en el denominador. Observen, si vamos por lo más sencillo, en el denominador 1 sobre x se hace 0. Nos va a quedar raíz cuadrada de 1 es 1. En el numerador va. si vamos de, de adentro hacia afuera, el término o la raíz cuya cantidad subradical es 1 sobre x, ese término se hace 0. Nos va a quedar 1 más 0, supongamos, raíz cuadrada de 1 es 1. Pero debemos seguir operando. Yo en mi cuadernito estoy anotando esta operación. Dice eh, raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 sobre x más la raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado. Así, estoy anotando. Sobre raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x. No hay problema. Ahí. Y es el límite. Bien, ¿cómo hacemos? Ahora, atienda, si vamos en el numerador de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1 sobre x más raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado. ¿Cómo introducimos ahora ese denominador x cuadrado dentro de la raíz cuadrada de x? Es el único que nos falta. Repito, es el único término que falta. Excelente lo que dice el no el, el estudiante anterior. A ver, ahí nos ubicamos. La pregunta era: ¿Cómo introducimos X al cuadrado dentro de esa raíz cuadrada? Lo que decías tú antes esa potencia x al cuadrado ingresa dentro la raíz cuadrada con el exponente de la raíz. O sea, x al cuadrado, el índice de la raíz es 2, es decir, x al cuadrado todo al cuadrado, entonces ingresa como x a la cuarta. x a la cuarta ingresa. Esto nos va a permitir ya utilizar el teorema en el paso anterior. Ahora observe Ahí está más clarito. Dice el límite de la raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1 de sobre x más la raíz cuadrada de x sobre x a la cuarta. Ya hemos introducido con exponente el índice de la raíz. Va a ser x cuadrado todo al cuadrado, x a la cuarta. Y en el denominador no hay problema, no hay problema. Se mantiene raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x, cuando x tiende al infinito. Sin embargo, en el paso siguiente, ese término, ese radical, el último, es ra raíz cuadrada de X sobre X a la cuarta, ahí ya estoy simplificando. Factor común. Nos va a quedar 1 sobre X al cubo. Entonces, ¿cómo damos lectura? Atienda, límite en el numerador una raíz que contiene a 1 más la raíz cuadrada de 1 sobre X más... La raíz cuadrada de 1 sobre x al cubo. Sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuando x tiende al infinito. Ahora observen, si vamos a utilizar el teorema de adentro hacia afuera, o sea, desde la cantidad subradical hacia afuera, la primera raíz 1 sobre x al cubo por teorema se hace cero. Nos va a quedar raíz cuadrada de cero. Vamos más adelante. 1 sobre x por teorema es 0. O sea, nos va a quedar la raíz cuadrada que contiene a 0 más raíz cuadrada de 0. Y finalmente, hacia adelante, nos va a quedar la raíz cuadrada de 1. Sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x, ese término 1 sobre x se hace 0. Entonces, observen, podemos realizar operaciones simples de adentro hacia afuera. Raíz cuadrada de 0, 0. 0 más 0, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Y nos va a quedar raíz cuadrada de 1. Sobre la raíz cuadrada de 1, cociente es igual a 1. Entonces, observen el límite de la función propuesta es igual a 1. Pueden verificar introduciendo sí, ese límite. Sale. Ese... ¿Cuánto sale, ¿Sale señorita? De uno de 1. Uno? uno. Ya. Eh. O sea sale la misma respuesta. Hola. Sí, dice. Ya. Sí, dice. Excelente. Entonces hemos desasoleado, hemos resuelto el ejercicio mmm, correspondiente a este límite paso por paso, no de tal manera que esté claro. Y para los eh, ejercicios de la práctica puedas resolver de forma similar. Estamos buscando las respuestas. Eh, un, un criterio que podemos levantar para este ejercicio es cuando tengan términos isacionales... Por favor, apaguen sus micrófonos. Cuando tengan términos isacionales, el término... Perdón. La potencia de exponente mayor siempre va a ser de raíz cuadrada de x. ¿Sí? Para todos los casos. ¿Alguna pregunta, duda que tenga? Ah, dice, ¿se podría haber simplificado desde antes? así a cero? Sí, se puede, se puede, pero no a veces no es conveniente porque podemos cometer un error. Hagan paso por paso, porque aquí ya se hace sencillo. Más antes, observen en, el, en la operación, en, la, en el límite inicial de esta diapositiva, ahí ya podían hacer directo. Ya podían hacer directo porque siempre vamos a tener términos de la forma 1 sobre x y por teorema se hace 0. Entonces ya podíamos obviar, obser observen, uno hasta 2, 3 pasos podíamos obviar. Y determinar la misma respuesta 1. Se puede, ¿no? Aquí por eso les decía, estoy eh, resolviendo con bastante detalle para que... Puedan asimilar ustedes, ¿no? Y puedan resolver los ejercicios de la práctica. Bien, no hay preguntas, duda, alguna observación. Todo claro, dice. Sí, dime. En caso de que los exponentes fueran diferentes, es decir, uh, dos y tres y cuatro deberíamos seguir añadiendo así en el denominador x hasta que desaparezca todo, ¿no? Exacto, esa operación hemos hecho, ¿no? Hemos de, hemos llegado hasta, observen el observen en el numerador, en el numerador en la cantidad subradical, el último término, el último término hemos desglosado de esa forma y hemos obtenido 1 sobre x al cubo. Ahí ya se observa, ¿no? la aplicación del teorema. Ese término viene a ser cero. Por eso hice con bastante detalle ese resultado. Por teorema se hace raíz cuadrada de cero. El anterior es cero, pero está incluido en la en en otras Yo les aconsejo que hagan paso por paso de forma detenida, no para no cometer errores y verificar con la aplicación todos los límites estamos verificando. En este caso también hemos verificado y la respuesta es 1 Excelente, excelente para el señor XB. Siempre deben elegir la potencia de exponente mayor, ¿no? Aquella potencia. ¿Cómo, cómo entendemos, cómo definimos pues una potencia? Una potencia va a contener una base y un exponente. Cuando hablamos de potencia de mayor exponente, de mayor grado, tienen que observar el exponente de esa variable, el exponente de esa potencia. ¿no? Y hacer algunas operaciones sencillas, hasta simplificar o hasta llegar a la aplicación del teorema que hemos mencionado. ¿No hay más preguntas? Licenciado, ¿Segú? yo tengo una. Pregunta. ¿No? Dime. Eh, si ¿sí es de índices diferentes de los radicales. Eh, ¿cómo, digamos, sería, la, el inicio sería 5, del otro sería 3? ¿Cómo sabría que cuál es el mayor? Un ejemplo, pero ya les decía, en, en términos isacionales, siempre llega a ser potencia de mayor exponente raíz cuadrada de X. No, no observen el exponente de la cantidad subradical. Solo eh, trabajen con el término raíz cuadrada de X. Y en el desarrollo, en el desarrollo, en el desglose de, de las operaciones, va a aparecer, ¿no? La simplificación de términos o la aplicación del teorema. ¿Está correcto? Sí, licencia. Ya. No, pues no va a haber exponentes negativos. En, en todo caso, observen, eh, al inicio del ejercicio de la diapositiva, para que el término raíz cuadrada de 1 sobre x se puede expresar como x con exponente menos 1. Y al simplificar, o en el, en el paso siguiente, en lugar de 1 sobre x al cubo, tendríamos que colocar x a la menos 3. No se compliquen en trabajar con exponentes negativos. ¿no? Siempre, siempre es aconsejable expresar todo ejercicio con potencias de exponente positivo, incluso para utilizar propiedades, ¿no? Propiedad producto de potencia de igual base, cociente de potencia de igual base. Ya. Pasemos a otro grupo. Pasemos a otro grupo: límites exponenciales. Límites exponenciales. Son límites de la forma siguiente. Observen, límite corchetes f de x con exponente g de x cuando extiende al real a. La característica es que se va a obtener otro tipo de indeterminación. Lo que está desojito: 1 exponente infinito. Entonces, con este, con este grupo de límites exponenciales, ya estaríamos. En la tercera forma de indeterminaciones. La primera era 0 sobre 0. La segunda era infinito sobre infinito. Y esta es esta potencia, 1 exponente infinito. Esa es la característica para este tipo de límites exponenciales, ¿no? Y la forma es límite corchetes f de x con exponente g de x, función de función. Cuando x tiende hacia a real a. Haciendo sustituciones en plazos, vamos a obtener la expresión que está desojito. 1 exponente infinito que representa una indeterminación. Ahora, si vamos al análisis, el límite de la base siempre debe ser 1 y el límite del exponente siempre debe ser infinito. Es por eso que tiene por resultado esa indeterminación. 1 exponente infinito. Ahora bien, atiende. Cuando tengan, cuando vamos a plantearnos límites exponenciales, nuevamente repito, límite, corchetes, f de x con exponente, otra función g de x cuando x tiende a ser a, siempre va a ser igual a la constante e. Siempre. Nos va a permitir simplificar o levantar esta indeterminación. Base E. Y en el exponente, observen. ¿Qué transformación se realiza? Dice, es el límite, corchetes, f de x menos 1 por g de x cuando x tiende al real a. En el otro paralelo, aquí no se nota, no es resultado, no se nota como potencia. ¿sí? La, la computadora lo hace de esta forma, no en editor de ecuaciones lo hace de esta forma. Parece que e multiplica a todo ese límite, y no es así. ¿no? Me están, han cometido ese error. No es así. Es una potencia el resultado. Base e, base e, y el exponente es el límite, es el límite de toda esa función. f de x menos 1 por g de x cuando x tiende al la a. ¿No? Esa, es, eh, esa es la ayuda, incluso. Ya tenemos parte de la respuesta que viene a ser la base, la constante E. Solamente es trabajar en lugar del exponente, en desasolear ese límite. Y con esta, hay otra forma, hay otra forma. Eh, no sé, les, les puedo dejar, está en el texto que hemos mencionado, texto de consulta, análisis matemático, en el tomo 1 de Deminovich, el tomo 3.500 ejercicios. Ahí está la, la otra forma, pero es más extenso, más extenso que se realiza paso por paso, ¿no? Yo estoy proponiendo la forma más simple para levantar o para resolver este tipo de límites, ¿no? Me explico. Límite, función de función. Base es función, exponentes, otra función el resultado va a ser igual a una potencia cuya base es la constante E y el exponente viene a ser ese límite. Limit, límite de f de x menos 1 por g de x cuando x tiende a real a. Para estos casos o para estos límites, vamos a considerar, en alguno de los ejercicios vamos a considerar... Estos dos límites exponenciales especiales. ¿Ya? Dice límite de 1 más 1 sobre x con exponente x cuando x tiende al infinito es igual a la constante e. Alguien me iba a preguntar de dónde viene esa base constante e aquí ya les estoy dejando. Se presenta por estos dos límites, eh, límites exponenciales especiales. ¿No? También vamos a ver en el siguiente grupo límites especiales trigonométricos. Entonces, repito, va a ser el límite de 1 más 1 sobre x con exponente x. Cuando x tiende al infinito, es igual a la constante e. De ahí viene esa base. O la otra forma: límite, paréntesis 1 más x, con exponente 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, es igual a la constante e. Pueden. Eh, Verificar con aquella otra forma que nos va a eh, conducir a la misma potencia base e. Alguna pregunta duda? eh, sepito, eh hay otra forma, ¿no? Es muy posible, lo vamos a hacer en, el, en los dos últimos ejercicios, utilizando esa forma, y ustedes van a indicar cuál les conviene, cuál de las formas les conviene para levantar esta tercera indeterminación de la forma 1 a la infinita. Bien, se está agotando el tiempo en unos instantes más eh, se va a agotar el tiempo y vamos a tener que actualizar yo les pido un favor quedaremos aquí ya quedaremos aquí la siguiente clase vamos a resolver este tipo de límites exponenciales y de la misma forma vamos a verificar ah, antes antes perdón antes eh, Sí, está bien, está bien. Pensé que era la segunda forma. Es la primera que también está resuelto de forma detallada. Entonces, la, la, explicación, la explicación la hacemos la siguiente clase. Se está agotando el tiempo y vamos a quedar ahí. Por favor, entonces, eh, dense esa tareita de poder observar para la siguiente clase de ese método más largo que permite también levantar este tipo de indeterminaciones. Entonces, ahí quedamos. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, una consulta. ¿Perdón? Ya, una consulta. Sí, dime. Ya que, termino, ya que terminamos el contenido del tema 2, ¿lo va a volver a subir, digamos, al Classroom de igual forma que lo hizo con el tema 1? Sí, sí, lo voy a subir. Lo voy a subir. Lo, eh, ¿lo voy a preparar o vamos a confeccionar en uno solo y les envío, posiblemente hasta el día de mañana, sí porque todito es, solamente es unir y enviarles. Eso a propósito de que el examen ya se está aproximando. Según cronograma de dirección, es la primera semana de mayo. Esta mañana ya han preguntado los del otro paralelo, el primer parcial solo es el tema 1 y dos, inecuaciones. Sorry, I'm crying cause I miss you. Don't look deep cause I got issues. Ain't no clean ass, I don't need tissue. But we ain't in class, I won't dismiss you. And these niggas ain't flying the way that I do Conversate like the ocean, he's so deep. If I had you in my arms, I could rest in peace. Someone sound the alarm, cause my heart broke free. Sorry, I'm crying cause I miss you. Don't look deep cause I got issues. Ain't no clean ass, I don't need tissue. But we ain't in class, I won't dismiss you. Miss you. And these niggas ain't flying the way that I do. Conversate like the ocean, he's so deep. If I had you in my arms, I could rest in peace. Someone sound the alarm, cause my heart broke free. Ran Jordans on my feet, so i am stay run running. For you, 10 toes, I'ma stay 100. Know you'd love me even if I had none. No poker game, no, I ain't bluffing. Need a hockey mitt, the is vibe. Yeah, I'll commit, it's do or die. Wanna get between, you can try. But I still got shooters, they gon' slide. Used to be broke, but now I got a lot now. Big Bill, Black Donald Ducks, and the socks now. Running back for the money, get a touchdown. Niggas used to think it's funny, they don't laugh now. Steady my through this green, I'ma catch go. Five racks on Supreme, like right now. Baby, push you, want this dude. Well, I don't hesitate I wanna do it right now. You should let me slide now. Sandy sleep. Well, baby, I'm a night out. Fuck it, let's go, we gon' have a night out. Got a new car now. Yeah, we can see the whole town. We can go far with no destination. You have my heart, that's a proclamation. Right from the start, your love was ancient. Like one of those old caveman paintings. Sorry, I'm crying, cause I miss you. Don't look deep, cause I got issues. Ain't no clean axe, I don't need tissues But we ain't in class, I won't dismiss you. And these niggas ain't flying the way that I do. Conversate like the ocean, be so deep. If I had you in my arms I could rest in peace. Someone Sound the alarm, cause my heart broke free. Sorry, I'm crying cause I miss you. Don't look deep, cause I got issues. Ain't no clean I don't need tissue. But we ain't in class, I won't dismiss you. And these niggas ain't flying the way that I do. Conversate like the ocean, he's so dead. If I had you in my yard I could rest and peace Someone sound the alarm, cause my heart broke free.